Nunca me perdonarás, sobre todo después de leer esta carta. Pero aún así, quiero que me recuerdes como una persona honrada que ha sido capaz de confesar. Y a pesar de todas mis mentiras, hay algo que debes creerte. Todo lo que sentí por ti fue real. Bajo todas las mentiras, te quise de verdad. Guardo como un tesoro cada momento que pasé contigo. Te quiero mucho, Jan DeWitt. Muchísimo. Y siempre te querré. Madre mía. Me equivoqué. ¿Leila tampoco lo coge? Pues no. Antes, por lo menos, avisaban cuando iban a llegar tarde. Ahora ya les da todo igual. Se creen que no hace falta las dos. Estoy preocupado por Sanem. Esta mañana se fue llorando a trabajar. La llamamos y nos dijo que estaba bien, pero yo aún sigo nervioso por el asunto ese de la mafia. Quiero que vengan y se sienten en mis rodillas como antes. ¿Y yo, cariño, y yo? Mamá, papá. ¿Dónde estabas, hija? ¿De dónde vienes? ¿Y dónde está Sanem? Salió de trabajar hace 2 horas y dijo que venía a casa. ¿Todavía no ha llegado? No, no ha llegado. ¿Estás segura, Leila? Dijo que venía directa a casa. Sí, mamá, eso dijo. Espera, voy a llamarla. Ya le hemos llamado. Tiene el móvil apagado. La llamamos cuando oímos eso de la mafia y nos dijo que no nos preocupáramos. Desde entonces no sabemos nada de ella. Me equivoqué. Te digo yo que le ha pasado algo. Me va a dar un soponcio. Tienes que hacer algo, por favor. Mamá, para, no hagas eso. ¿No ves que le va a subir la tensión? Pero, papá, si eso de la mafia no existe, voy a ir a hablar con Ayhan. Veréis cómo Sanem no tarda en llegar, tranquilos. Contrólale la tensión. ¿Y yo qué? A mí me va a dar un infarto, hija. Oye, Mepkibe, no puedo esperar aquí. Me voy a la calle a que me dé el aire. Espera, que voy contigo. ¿Por qué estáis tan callados? Ni que estuvierais muertos. Cuando no había redes sociales, hablábamos entre nosotros. Estoy aquí, ¿no me veis? Que yo soy una persona real. ¡Habladme! Hola. Leila. Oye, Osman, ¿has visto a Sanem? Yo he hablado antes con ella y me ha dicho que vendría esta noche, pero al final no ha aparecido. ¿Cómo? ¿Sanem ha desaparecido? ¿No está donde se supone que debía estar? Esperad. Un momento. Sanem dijo que vendría y no ha venido. Ha sido la mafia. ¡Seguro que la tiene secuestrada una red mafiosa! ¿Qué dices de la mafia? Me voy a volver loca. ¿Qué historia es esa, Osman? Una tontería que se han inventado. ¿Dónde puede estar Sanem? Madre mía, salió de la oficina y dijo que se iba a casa, pero allí no está. Y tiene el móvil apagado. Cuando he hablado con ella, me ha dicho que estaba un poco de bajón y luego me ha colgado. Dijo que estaba de bajón y colgó. ¿Lo veis? Os digo que le ha pasado algo. ¡Tenemos que encontrarla! ¿Qué habrá sido de ella? Musa, cálmate, hombre. Vamos a buscarla. Iremos a mirar en la playa. Venga. Vale, espera, que cojo el bolso. La gente habla de la mafia. Dicen que están por la zona. Esto no es moco de pavo. Cierra la puerta. Vale. Y apaga las luces. Thank you.
Sanem, ¿qué haces aquí? Tenía que terminar una cosa. ¿Puedo acercarme? ¿Te importa si me siento contigo 2 minutos? Si me dejas, claro. Quiero besarla y abrazarla hasta el fin del mundo. Estar cerca de ella. Ya no eres esa Sanem. JJ, siento mucho molestarte a estas horas. ¿A estas horas? Oh, no sé por qué no me habré dormido todavía. Quería hacerte una pregunta. ¿Has visto a Sanem? Salió de la oficina y dijo que se iba a casa. No la he vuelto a ver. ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido? No, no, JJ, tú no te preocupes. Tranquilo, que no pasa nada. Pues nada. Buenas noches. Esto... Han, quería decirte una cosa. No te habrás echado novio desde ayer, porque ahora no tengo tiempo para ti, aunque eso no quiere decir que no me intereses. No, JJ, no tengo novio, tal como acordamos. Esperaré hasta que se te pasen las fobias. No me echaré novio, de momento. Ay, genial. Es la mejor noticia que me han dado hoy. ¡Corre, corre, corre, Mepkibé! ¿La habéis encontrado? No, todavía no. Buenas noches, JJ. ¿Quién es? ¿Es Sanem? ¿Es ella? ¿Qué ha pasado? ¿Es Sanem? ¿Habéis encontrado a mi hija? ¿Eh? ¿Osman? No, no aparece. Si lo de la mafia es verdad y andan tras ella, estamos apañados porque hoy he visto un coche sospechoso por el barrio. Era de color oscuro, un coche muy lujoso. He apuntado la matrícula. Aquí la tengo. Voy a buscar ese coche. Si hace falta, preguntaré en tráfico. Musafer, no digas bobadas. Ven aquí. A mí me va a dar algo, pero ¿dónde se ha metido esta chica? Son las 3 de la mañana. Oh. ¿Y si llamamos a Jan? No, se han separado. ¿Cómo que se han separado? Nada, que hoy han trabajado separados en distintos departamentos. No estará con él. ¿Llamamos a los hospitales? ¿Y si vamos a la comisaría? No seáis exagerados. Cada vez que hemos ido a la policía ha resultado que estaba en casa. Sí, Ayhan tiene razón, mamá. Vámonos a casa. No, hija, no. No estoy tranquila. Si fuera un día normal, bueno, pero hoy se ha ido de casa medio llorando. Le pasaba algo. Bueno, tranquilízate, Mepkibé. Todo ese asunto de la mafia me trae de cabeza. Voy a ir a la policía. Iremos tu madre y yo. ¡Hala! Vamos, venga. Vamos, cariño. ¿Deberíamos ir con ellos? No sé de qué va a servir eso. ¡Ay, madre mía!
Sanem siempre hace lo mismo, siempre me mete en líos. Lo decía yo, que estaría en casa. Nos hemos pasado la noche en la comisaría para nada. Yo a esta niña la mato. Te voy a matar, ¿me oyes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a decir lo que pasa. ¡Mamá! ¡Te vas a enterar de lo que vale! ¡Tranquilízate, mujer! ¡La niña tenía intención de la calma! ¡Calma, no es para tanto! ¡No ha pasado nada! ¡Tranquila! ¡Ya vale! ¡Jo, tía! Lo tuyo es muy fuerte. No hay día en que no la líes. Con la que tengo liada ya en mi vida, esto no ha sido nada. A mí, lo que me flipa es la habilidad que tienes para esquivar a tu madre. Le he dicho que me han llamado del trabajo, pero Leila no me lo ha puesto nada fácil. Tu madre estaba muy preocupada por ti. En fin, ha sido otra aventura, ¿eh? Voy a abrir la carnicería, no puedo dormir. Siento mucho que no hayáis podido dormir por mi culpa. Decidle a Leila que me voy a trabajar para que no vuelvan a llamar a la policía. Pero, ¿por qué no la esperas? Está en el baño y tarda horas en arreglarse. No quiero llegar tarde. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Estoy que me caigo de sueño. Me voy a tirar de plancha en la cama. ¡Aihan! ¡Aihan! ¡Osman! Estamos perdidos. Se masca la tragedia. ¿Se ha ido Sanem? ¿Eh? ¿Se ha ido ya? Musa, ¿dónde has estado toda la noche? No he pegado ojo. He estado buscando esa matrícula y resulta que es italiana. La cosa está muy clara. Es la mafia. Pero esperad, no una mafia cualquiera. La mafia italiana. Sí. ¿La mafia italiana? Así es. Y la mafia italiana tiene clase. El dueño del coche es Enzo Fabri. Tiene empresas, mansiones, hoteles, trajes oscuros, gafas de sol. Es un tío peligrosísimo. Os lo digo en serio, pero que muy peligroso. Anda ya, Musa. Deja de decir tonterías. ¿Un mafioso italiano que se llama Enzo Fabri? ¿Qué dices? Es verdad. Mira, Musa, tengo mucho sueño. No estoy para historias raras. Me voy a abrir. Sí, yo me voy a la cama. Ya, pues menudos amigos sois. ¿Cómo podéis pasar así de Sanem? ¡La mafia va a por ella! Y espero que os pillen a vosotros también. ¡Sanem! ¿Dónde estás? ¡Oh, aquí estás! ¡Ay, mi madre! ¡Pero sí es el mismo coche! ¡Sanem! ¡Pare! ¡Taxi! ¡Sanem! ¡Siga ese coche! Verá, Sanem. Esta noche le he estado dando vueltas y tengo otra propuesta que hacerle. Señor Fabri, ya se lo dije. Lo lamento, pero no me sentiría bien si... Sanem, escúcheme, por favor. Entiendo que la situación de su empresa le afecte, ¿de acuerdo? Sé que se siente mal. Así es. Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Yo me encargo de resolver la crisis de la agencia, ¿Cómo dice? ¿Pero usted puede hacer eso? Señorita Sanem, si digo que me encargo, es porque puedo. Como le digo, me haré cargo de todas las deudas que tengan. Y a cambio, usted me cederá el perfume que llevaba en la fiesta. Bueno,
¿Y si en vez de ese perfume le hago otro mejor todavía? Puedo seguir probando y obtener uno mucho mejor, se lo aseguro. Si quiere, puedo probar otras esencias. Mire, Sanem, ya veo que sabe negociar. Pero yo no quiero otro aroma. No obstante, me lo pensaré. Le haré saber mi decisión a lo largo del día, ¿de acuerdo? De acuerdo. Si quiere, la puedo acercar a la oficina. Nos pilla de camino, ¿verdad? De acuerdo, muchísimas gracias. Te juro que tu hija pequeña va a acabar con nosotros, Nihat. La culpa es nuestra. Mujer, ¿no nos dijo Aihan que al final aparecería en casa? Sí, pero debes tener en cuenta que soy su madre. No puedo evitar preocuparme. Tengo miedo. Pues no tengas miedo. Has criado a dos hijas tan fuertes como tú. Y yo estoy orgulloso de las tres. Están un poco locas, pero las adoro. Doy gracias a Dios por tenerlas. Claro que sí. Nihat, ¿me he pasado regañándola? Bueno, no más que otras veces. Ha sido como de costumbre. Menos mal que te he escondido el rodillo. La última vez la perseguí con él. Escuchad, chicos, me alegro mucho de que hayáis venido todos, a pesar de que el señor ya nos dijera que no hacía falta. Esto sí que es un equipo. Muchas gracias a todos. Últimamente hemos perdido bastante prestigio. ¿No lo quieres? Sí. No os negaré que la situación es bastante grave. Solo nos quedan la señora Remide y varias cuentas pequeñas más. Y del señor Fabry tampoco sabemos nada, ni negativo ni positivo. Si Fabry no nos abandona, creo que podremos ir recuperándonos. Pero vamos a tener que hacer recortes en todos los departamentos. ¿Qué quieres decir con eso? Prescindiremos de los gastos innecesarios. ¿Y esos recortes van a empezar en los puestos más bajos? Porque sería mejor que empezaran por arriba, por los que más ganáis. ¡No digas bobadas, JJ! ¡Oh! Todavía tienes mucho que aprender sobre gestionar una crisis. Mirad, lo principal es que estemos motivados para poder levantar Fikri Harika entre todos. JJ, una vez me enseñaste una cosa que te había dicho tu coach, que había que sonreír para tener buena actitud, enséñaselo a todos. Ah, sí, me lo enseñó mi coach. Hola a todos, compañeros. Cuando sonreímos el alma se llena de energía positiva y así nos ponemos más contentos. Ese es el método. Yo lo he usado y funciona. Vamos a probar, ¿vale? Sonreí tú, por ejemplo. Sonríe. Sonríe, vamos. Sonríe. Más. Así. Ja, 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 ja. Sonríe. Vamos, sonríe así. No sabe sonreír, me está poniendo de los nervios. A ver, reír todos, vamos. Sonríe. Tú también, venga. No sabe sonreír, no funciona. Una, dos y tres. ¡Ah! Vaya. ¡Ja, ja, ja! Lo habéis hecho muy bien. Cuando llegue el señor Yan, quiero que os vea así a todos, que os vea sonrientes. Hay que sonreír al señor Yan para animarlo. Venga, vamos a repetirlo. Eso, tú no sabes sonreír. ¿Por qué no sonríes? Sonríe, vamos, sonríe. ¿Por qué no puedes? ¡Sonríe, sonríe! ¡Vamos, sonríe! ¡Sonríe, sonríe! ¡Sonríe, sonríe! ¡Una sonrisita! Bueno, ya nos hemos reído, ¿vale? Ahora todos a trabajar. Y que os cunda mucho. ¡Oh! Ya viene. Haced lo que hemos ensayado o me buscaré un problema. ¡Sonreíd! Vale. Sonreír. Veo que habéis venido todos. Muchas gracias. Hemos venido todo el equipo. Algunos han faltado, claro, pero ha sido su elección personal. ¡Sí! ¡Allá ellos! ¡Sí, qué bueno de ver! Por favor, quitad esas muecas tan forzadas de la cara. No hace falta fingir. Es evidente que no estamos muy bien. Buscaré una solución. ¿De acuerdo? Bien, chicos, a trabajar. ¿Yan? Sí, eso, ve. JJ, ¿qué pasa?
Pues estamos con el alma en vilo. La situación es crítica. ¿Quieres que abramos mi caja? Podría ser nuestro último día en la empresa. Vamos a abrirla, ¿vale? Vale, pero primero le llevaré el té al señor Jan y luego la abrimos. Sí, claro. Te espero en la sala de descanso. Genial. Vale. Jan, te he mandado un email. ¿No has encendido el ordenador? He hecho una lista de los clientes que hemos perdido, otra con los que están dudosos y una tercera lista con los clientes que podríamos recuperar. Si ahora no te ves con ánimos, podemos comentarlo luego. No, hablemos. Ah. ¿Qué es eso? ¿La letra C? Una carta. Ah. ¿Y quién escribe cartas hoy en día pudiendo usar el email? ¿Quién la ha escrito? ¿De quién es? Alguien. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién es ese alguien? Le traigo el té. No puede ser. ¿El qué no puede ser? No. Bueno, a Jan le has traído té y a mí no. Me duele la cabeza, ¿sabes? Si no es mucha molestia, ¿me puedes hacer un café doble? Claro. ¿Descafeinado? Sí, ahora voy. Por favor. Que tenga un buen día. Oiga, espere un segundo. Solo será un segundo, perdone. Solo es un segundo de nada. Uno, sí. Buenos días. El señor Mahmoud va a venir por aquí. No se confunda, no soy un mendigo. ¿Pero qué dice? ¿Quién es usted? ¿Qué, señor Mahmoud? Gracias, hombre. ¿Pero qué está haciendo? ¿Usted qué cree que hago? La vida de la ciudad es agotadora. Hoy he cogido 4 autobuses para llegar hasta aquí. Y me he perdido. ¡Qué jaleo! Y ya verá el follón que habrá para volver. Si pudiera acercarme al centro o a la estación de metro más cercana, aunque sea, me haría usted un gran favor. Fíjese en esa luz de ahí. Mírela fijamente. Mire la luz, que enseguida se apaga. Anda, si ya está. Ha sido muy fácil. ¡Caramba! Me estoy metiendo con la mafia italiana, nada menos. ¡La mafia italiana! ¡Ay, mi madre! Lleva esto a mi escritorio y me traes la carpeta verde, por vale. favor. He hablado con nuestras relaciones públicas. Van a hacer publicaciones que mejoren nuestra imagen, pero necesitamos algo más potente, un éxito. Estoy en ello. Muy bien. ¿Qué está haciendo aquí? Jan, cálmate. Le dije que no volviera. Jan. Jan, tranquilo. Tenemos asuntos más importantes ahora mismo. Te prometo que hablaré con Embre yo misma. No te preocupes. Traigo el café. Sigue, Deren. No consigo localizar al señor Fabry y me estoy volviendo loca. Tenemos que saber si piensa seguir con nosotros o no. Jan, ¿puedes llamarle tú? Espera un momento.
Sanem, Sanem. Acércate. Ay, otra vez, mamá. Maldita la hora en que le comprasteis el móvil. Qué pesada. Haga lo que haga, está mal. Bueno, dime la verdad. ¿Anoche estuviste con el señor Jan? No. ¿Y tú con el señor Emre? Tampoco. Vale. Pues todas contentas. Así es. Vale. Que te vaya bien el día. Igualmente. Yeye, ya estoy aquí. Hola, Sanem, qué emoción. ¿Cómo lo hacemos? ¿La abrimos sin más? ¿Tú qué dices? ¿Estás lista para abrirla? Sí, claro, vamos a abrirla ya. Nos vendrá bien a los dos. Me he vendado los ojos para que sea una sorpresa. Buena idea. ¿A que sí? ¿Qué pasa? Hay algo que la sujeta. Abre los ojos. Primero voy a abrir la tapa. No, lo necesito ya. No puedo esperar una semana. ¿Cómo que evaluarlo? Vamos a ver, ¿desde cuándo trabajáis así? Está bien. Vale, buenos días. JJ, dime. ¿Qué es esto? Libre d'amour. Un libro en francés sobre el amor. Claro. Libre d'amour. Je suis très gentil. Allez, je m'appelle. Un adorable preu. Pero todo esto ha salido de esta caja. ¿Te lo han mandado de tu pueblo? Así es. Resulta que en mi tierra, cuando sueñas con alguien, le envías regalos. Es una tradición. Ya verás. Mira esto, por ejemplo. Para el mal de amores. Una poción de amor. I love you. Están un poco obsesionados con el amor. A ver. Un violín. Siempre he querido aprender a tocar el violín. Lo probaré. Se coge así. Suena fatal. Habrá que afinarlo. Está desafinado. ¿Tú crees? Sí, es eso. Si toca el violín, hallará el amor. Parece un mensaje oculto. ¿Qué? Nada. Bueno, veamos qué más hay. ¡Tortitas! ¡Tortitas de mi pueblo! ¡Son famosas! ¡Qué bien! Lo he sabido por el olor. ¡Qué ricas! ¿Quieres una? Pero, oye, esa no es. Se parece mucho. ¿Se parece a quién? Pues... No, que va. Que va. No se parece a nadie. A tortitas. No era nadie, tan solo son tortitas, ¿entiendes? Ah. Una camiseta. Me han mandado una camiseta con una cara impresa. Mira. Será una broma, ¿no? Si es igualita que Aihan. ¿Qué? Parece que es ella. No, no se parece a nadie. ¿Qué se va a parecer? ¡Qué tontería! Oh, ¿y esto? Fíjate. Hay un ligero parecido. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¡Calla! ¡Calla! ¿Eh? ¡No lo puedes negar! ¡Mira esto! ¡Ya lo veo! ¡Es Aihan! ¡Es Aihan! ¡Cállate! Empieza por A y termina por N y tiene una H en el medio. Hemos visto a esa chica en nuestros sueños. La hemos dibujado lo mejor que hemos podido. Tómate la pócima y toca el violín. No vuelvas al pueblo hasta que te hayas ganado su corazón. Esa chica es tu destino.
Solo falta que ponga su dirección. Está claro que se refieren a Ihan. Sanem, mi pueblo señala a Ihan. ¿Pero qué hago? ¿Cómo me libro de mis fobias? Ella también te quiere. Acéptalo, ve y cuéntaselo todo. No repitas mis errores, disfrútalo. ¿A qué errores te refieres? El señor Yan está enamorado de ti. Atravesáis un bache, pero todo se arreglará. Créeme, te quiere. Lo sé. ¿Un pomo de una puerta? Veamos, ¿para qué puede ser? Ah, ya sé. El amor es el hogar. Sí, eso quiere decir que forme un hogar. El número que ha marcado no se encuentra... ¿Será posible? Me has bloqueado. Ay, hombre. ¿Cómo se te ocurre bloquearme? No entiendes nada. ¿Qué pasa? ¿No son buenas noticias? No nos conceden el crédito. Y los que nos deben dinero también han aplazado los pagos. ¿Qué vamos a hacer, Jan? Ayer vinieron algunos a cobrar. Hoy vendrán más. Cerrar la puerta no es la solución. Bueno, no tengo muchas propiedades. En Estambul tengo un terreno con una cabaña. Quizá pueda hipotecarlo. Y también puedo vender el estudio de Nueva York. Por desgracia, no tenemos tiempo. O podemos vender nuestras acciones. Yo tengo un 10% y Embre tiene otro 10%. Entre los dos tenemos un 20% que podemos vender. Es lo que se me ocurre. Oh, Jan, me temo que para eso necesitarías el visto bueno de Embre. Ya, yo se lo pediré. Está obligado. Tú no te pongas más tenso. Yo hablaré con él, ¿vale? ¿Pero quién va a comprar las acciones? Las demás agencias nos las quitarán de las manos. Se aprovecharán. Habrá que vender más barato, claro, pero así podremos salir del paso. ¿Qué remedio? También podemos hacer que parezca una fusión con otra empresa y así daremos mejor imagen. Es una buena idea. Vale, empezaré a llamar a otras agencias. ¿Quieres que vaya llamando yo también? Llama. No tenemos nada que ocultar. Además, ahora todos conocen nuestra situación, así que... Jan, sé que estás muy disgustado, pero todo esto pasará. Saldremos adelante. Vengo a recoger los vasos. Bueno, voy a empezar a llamar, ¿vale? Sí, hazlo. La mafia italiana. ¡Ay, madre, el éter! Lo he olido y me he desmayado yo también. ¡Madre mía, si es que soy idiota! Parece que era una buena dosis, ¿eh? Ay, Sanem, nunca te harás una idea de las hazañas que estoy haciendo por ti. Bueno, voy a llevármelo. ¿Qué miráis? No os agobiéis, no vengo por vosotros. Solo vengo a recoger mis cosas. ¿Qué cara de psicópata?
No, no puede ser. Es que no lo entiende. Vamos a vender el 20% de la empresa, no el 50%. De acuerdo, ya hablaremos. Hasta luego. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? A ver qué tal estabas. Estoy buscando dinero para poder pagar las deudas. Y parece que no lo tienes fácil, por lo que veo. ¿Ahora te preocupa la empresa? ¿Eh? Te negaste a vender la casa. ¿Por qué vienes a interesarte ahora? No me interesa esta agencia, querido. Me interesa nuestra agencia. Y también me interesas tú. Deja de bloquear mis llamadas, así no vas a poder librarte de mí. Aileen, haz el favor, márchate. ¿Estás seguro? ¿Qué pretendes? ¿Por qué la has traído? Aquí están los documentos de nuestra sociedad. Tal vez lo habías olvidado. Si Jan llega a ver estos papeles, ¿qué pensará de su querido hermano? ¿Me estás amenazando? ¿Has venido aquí a meterme miedo? ¿De verdad crees que puedes dejarme, cielo? ¿Con todas las cosas que he hecho por ti? No quiero volver a saber nada de ti. Nunca. Siempre dices eso, pero luego vuelves a mí. Porque en el fondo sabes que tengo razón. Jan no puede ayudarte. Y aunque a veces se te olvida, me quieres y lo sabes perfectamente. Estás enamorado de mí. Puedes quedarte con la carpeta. Todavía tengo la original. Nos veremos, cariño. Aquí pasa algo, JJ. Sí, yo también he notado que pasa algo chungo. Vaya, qué fuerte. Tengo a la mafia italiana durmiendo sobre mi hombro. Soy la repera, sí, señor. ¿Qué haces? ¿Estás loco o qué? ¿Quién se le ocurre gritar a un conductor? ¿Me estás secuestrando? ¡Usted sí que está loco! ¡Nos vamos a matar! ¡Para el coche! ¡Quita las manos de ahí! ¡Eres un ratón! ¡Suelte el volante! ¿Lo crees que estás haciendo? ¡Quieto! ¡Estás secuestrando a una persona! ¡Déjame! ¡Mío! ¡Dame eso! ¡Ya estoy harto! ¿Pero qué hace? ¿No ve que estoy conduciendo? ¡Le he dicho que pares el coche! ¡Para de una vez! ¡Detente! ¡Vale! ¡Usted lo ha querido! ¡Abra las ventanas! ¡Abra las ventanas! ¡Me arden los ojos! ¡Te voy a matar! ¡Te lo juro, desgraciado! ¡Voy a acabar contigo! Oh, ¡pero qué porquería de gas es este! ¡Qué peste! ¡Me han estafado! La cosa no pinta nada bien. Venderé el 20% de las acciones de la empresa. Y no hay ninguna oferta aceptable. Solo hay una agencia que parece medianamente seria. Nos llamarán en breve y nos dirán su decisión. Es lo que hay. Pero, Jan, con esa oferta no nos basta. Venderás las acciones para nada. Ya lo sé. Pero es mejor que irnos a la quiebra. Embre, ¿a ti te han hecho alguna oferta? Por desgracia, no. Vamos. A ver, redes sociales, internet, prensa. Hay que preparar un comunicado. Evitaremos el tema del soborno para no echarnos más mierda. Repasa las campañas que siguen adelante. Sí, claro, no hay problema. En realidad son muy pocas. De acuerdo, venga, gente, a trabajar. JJ, ven un momento. Escucha. Si ves subir a alguien por la escalera, me mandas un mensaje, ¿vale? Al móvil, que no se te olvide. Vale, pero ¿qué vas a hacer? Luego te lo cuento. Ahora tengo que hacer unas llamadas.
Jeremy es socio de Aileen? ¿Con que esa era la razón? Me van a traer una carpeta. Cuando llegue, me la acercas, ¿de acuerdo? Esa carpeta ya ha llegado. No me digas. ¿Y dónde está? Pues la he puesto con las demás sin querer y se la he llevado a su hermano junto a las demás carpetas que me ha pedido. Joder, no puede ser. ¿Qué pasa? Salem, ¿sabes lo que has hecho? No, ¿qué he hecho, señor? Ve a traerme esa carpeta roja. Mi hermano no debe verla. ¿Qué queremos hacer? ¿Y qué hacemos en la asociación? No tengo ni idea, pero ha dicho que era muy urgente. Paso de entrar. Seguro que nos meten otro marrón. Venga, hombre, ya que estamos aquí, ¿qué más da? Entremos a ver qué quiere. ¡Ah! Hola, señor Abdullah. ¿Qué hay, chavales? Buenas. ¿Quién es este? Pero bueno, ¿por qué lo tienes atado y amordazado? ¿Por qué habláis en voz baja? Tranquilos, aquí estamos seguros. El señor Abdullah está medio sordo. ¡Señor Abdullah! A ver, Musa, ¿quién es este? Pues es un destacado miembro de la mafia italiana. ¡Maldito seas! ¡Eres un desgraciado! ¡Te arrepentirás de esto y me la vas a pagar! ¿Me has oído, miserable? ¡Va a callar! ¡Suéltame! ¡Quieto! ¿Qué estás haciendo? Oye, Musa, ¿estás seguro de que este hombre es italiano? Porque yo no le veo mucha pinta. La mafia italiana no es este hombre. Él solo es un esbirro. Ahora hay que buscar a Enzo. Tenemos que decirle que deje de acosar a Sanem. Que si no la dejan en paz, entregaremos a su hombre al señor Abdullah y le hará daño. Espera, Musafer, ¿has secuestrado a este hombre? Pues sí, así es. Y a partir de ahora soy el rival de Enzo. Voy a meterle el miedo en el cuerpo. ¡Que se prepare! Te vas a meter en un buen lío y nos vas a arrastrar a nosotros. ¡Suéltalo! Tranquilo, ¿pero qué haces, hombre? ¡Que me ha costado mucho atarlo! ¡No, no lo desates! Hacemos todo esto por Sanem. Haced el favor de considerarlo, ¿de acuerdo? Sí, suéltalo. Venga, que Sanem ni que puñetas. Vas a acabar en la cárcel por secuestrador y no volverás a ver la luz del sol y menos a Sanem. ¡Suelta a este señor! No, Aihan, en la mafia las cosas no funcionan así. Lo que se estila es el intercambio. Ellos dejan en paz a Sanem y a cambio nosotros le devolvemos a su esbirro. ¿Por qué os asustáis? Él quería asustar a Sanem, no os preocupéis. ¿Os apetece un té? Voy a prepararlos. ¡Santo Dios! ¿Es que soy la única persona cuerda de este barrio? Yo también estoy cuerdo. Y visto desde fuera, el señor Abdullah también lo parece. ¿Se encuentra bien? Lo que es una locura es esta situación. Oiga, dígame, ¿necesita algo? ¿Quiere que le traiga algo? ¿Té? ¿Un poco de agua? ¿No? ¿Qué? ¿Necesita ir al baño? No sé qué dice. Creo que necesita ir al baño. Llaman por la oferta. Voy a contestar. Dígame. Sí, soy yo. Sí. Entiendo. Muchas gracias. La han rechazado. Pues tendremos que declararnos en quiebra. ¿Qué remedio? ¿En quiebra? Tenemos a los acreedores fuera. Y ya se rumorea que estamos hundidos. Perderemos a todos los clientes, Deren. Es mejor dar el paso e irse con dignidad. ¿Te encargas de llamar a nuestro abogado? Sí, claro, pero es que me tiemblan las manos. Deren. Vale, ahora llamo. Señor Jan. No lo llamen todavía. Es mejor esperar. ¿A qué? A que se calmen un poco las aguas. Tiene que darse un poco más de tiempo. El tiempo no cambiará nada, Sanem. En realidad, ya nada puede cambiar. Cuando algo se acaba, lo mejor es pasar página y seguir. A menos, claro, que esperes a un salvador que baje del cielo. Disculpa.
Hola, Jan. Enzo Fabre, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Resulta que una amistad común me ha dicho que estabais atravesando un bache y he venido lo antes posible. Sí, es cierto. Vosotros lleváis, bueno, el lanzamiento de nuestro nuevo perfume. ¿Bien? Tu reputación, la tuya y la tuya, la de todos vosotros, es también mi reputación. Mirad, no quiero cambiar de agencia. No a mitad de temporada y además sé que tampoco encontraría a nadie. Bueno, mejor que vosotros. Muchas gracias por tu apoyo, pero la crisis en la que estamos inmersos es muy grave. Mira, Jan, no he venido para valorar si sigo siendo tu cliente o no. He venido para apoyarte económicamente. Verás, Enzo, no puedo pedir un préstamo a un cliente. Bueno, es posible que no me haya expresado correctamente. Lo diré más claro. Haremos lo siguiente. Compraré el 20% de tus acciones y seré tu socio. Estamos. Pero Enzo, eres un cliente y no me parece adecuado asociarme con alguien a quien representamos. ¿Por qué no, señor Jan? Sí es adecuado. Puede ser socio y cliente al mismo tiempo. Por favor, acepte. Sí, señor Jan. Yay. Perdone, lo siento, señor Fabri. Jan, el señor Fabri ha venido a ayudarnos. No podemos rechazar su amable oferta. Quedaríamos muy mal con un gran cliente. Deren tiene razón. Escucha. Sé cuál es tu situación. Tú véndeme esas acciones y te aseguro que en el futuro te las devolveré. Lo prometo. De acuerdo. Confío en ti, Enzo. De acuerdo, entonces. ¡Oh, bien! ¡Qué alegría! ¡Venga, venga, juntaos todos! ¡Venid aquí! ¡Vamos, vamos! Sí, hay que hacerse un selfie. Sí, un selfie. Vamos a inmortalizar este momento. ¿Estáis preparados? Sí. Sonreíd todos. Enhorabuena. Sonreíd todos. Muy bien. Ha quedado genial. Voy a subirla ahora mismo a las redes sociales para que la vean los medios y se difunda. Así haremos que todo el mundo sepa que seguimos en pie. Esa me parece una gran idea. Señor Fabri. Bienvenido a la empresa. Muchas gracias. No hay de qué. Ha sido un placer. Señor Jan. ¡Enhorabuena! Hecho usted muy bien. Vamos a preparar la documentación para formalizar el contrato. Cuanto antes mejor, tenemos que hacerlo oficial. Cuando quiera, por favor. ¡Qué suerte! Vamos, Jan. ¡Lo he tenido, es genial! Ahora volvemos. Ya lo creo. Vamos. Menos ¡estamos mal. Salvados! No miréis así. Venga. Ni que nunca hubierais visto firmar un contrato. Cortaos un poco. Haced como si trabajarais. Les va a costar. JJ. Dime. ¿Puedes mirar si Fabri ha firmado ya el contrato? Vale. ¿Quieres que mire descaradamente? Que no se note. Bien. A ver. Allá va. ¿Qué? Tiene un bolígrafo en la mano. Muy bien. Lo acerca al contrato. Parece que va a firmarlo. Al menos es lo que da a entender con su lenguaje corporal. Está muy claro. ¡Ha firmado! Gracias a Dios. ¡Hala! Ahora todos a trabajar. Cada uno a su puesto. Por favor. Compañeros,
Enzo Fabri ya es nuestro socio. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! No te preocupes, Jan. No me voy a involucrar en la gestión de la agencia, en realidad. La razón de asociarme contigo ha sido la señorita Sanem. ¿En serio? Verás, yo quería comprarle su aroma personal. Le propuse un trato. Quería comprarle los derechos de producción y le pedí que viniera a trabajar a mi empresa. Pero no quería dejaros. Quería seguir aquí. Entonces me dije, si ella no quiere venir a mi empresa, iré yo a la suya. Así que, en pocas palabras, amigo Jan, la razón de nuestra asociación es la señorita Sanem. Pues no sabía nada de eso. La señorita Sanem y yo llevamos bastante tiempo en contacto, ¿verdad? Una cosa, Jan. Quiero que la señorita Sanem trabaje en nuestros laboratorios de vez en cuando porque ha aceptado mi oferta. Y en algún momento habrá una etapa de promoción del nuevo perfume. En resumen, ella ha accedido a cederme su fragancia personal. Son noticias magníficas. Felicidades, Sanem. Bueno, yo tengo que irme ya. De todas formas, nos veremos a menudo a partir de ahora. Señorita Sanem. Hasta pronto. Señor Emre. Adiós. Que tenga un buen día, señor Fabri. Señor Fabri. Adiós. Ya nos veremos. Seguro que nos vemos. Joven que ha llegado tarde a mi fiesta. ¿Cómo se llama? Es una de nuestras empleadas. ¿Vuestra empleada? Una belleza rara. ¿Qué perfume lleva? Pude apreciarlo mientras bailábamos. Enfadado conmigo, pero... ¿Cómo pudiste hablar en mi nombre? ¿Qué intentas hacer? Yo no hablé en tu nombre, solo intentaba salvar la agencia. ¿Quién te ha pedido que tomes decisiones por mí sin tan siquiera consultármelo? ¿Cómo se te ha ocurrido? Jan, quería hablar contigo, pero ni siquiera me mirabas. Nadie quería comprar nuestras acciones y tú vas y convences a Fabri para que se asocie con nosotros. Es verdad. Seguro que no te ha costado mucho. Jan, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Puede que estés enfadado, pero no tienes derecho a ser grosero. Intento explicártelo todo, pero tú ni siquiera me miras. ¿Ah, sí? Ya es tarde para explicaciones, Sanem. ¿Aquí está todo lo que quieres explicarme? ¿Todo lo que no me has contado? Pues sí. No me hace falta ninguna explicación. Tus acciones lo dejan todo claro. ¿Qué le has ofrecido a Fabri? ¿Cómo le has convencido? ¿Le vas a dar tu fórmula o crearás una nueva para él? Eso no es asunto tuyo. Puedo darle mi fórmula o crear una nueva, si me apetece. ¿Así que no es asunto mío? ¡Delen! ¿Sí, Jan? Llama a Fabri. Cancelamos el acuerdo. ¿Cómo? Jan, nadie quiere nuestras acciones. La empresa irá a la quiebra. Ha dicho que lo cancela. ¿Sanem, he oído bien? ¿El señor Jan ha dicho que cancela el acuerdo? Sanem, ¿qué ha dicho el señor Jan? Sanem. Sanem, ¿a qué acuerdo llegaste con Fabri? Fabri. Fabri me dijo que creara un perfume para su compañía y que él salvaría a la agencia. ¿Y por qué el señor Jan se opone? ¿Quiere llevarnos a la bancarrota? No lo sé, hermanita, no lo sé. Bueno, no te agobies. El señor Jan, con su impulsividad, va a acabar con la agencia y con el señor Emre. Leila, ya está bien. ¡Sanem! Oh, ¿y ahora qué?
Sanem. Sanem, ¿qué está pasando? ¿Por qué no contestas? ¿Eh? ¿Es el fin de la agencia? ¿Estamos despedidos? No dice nada. Déjame en paz, Eren. ¡Sanem! No se te ocurra decirle a Fabri que hemos cancelado el acuerdo. ¿Por qué iba a hacer eso? Yo no tengo un contacto tan directo con él. Ahora que lo recuerdo, deberías volver a ponerte el anillo de compromiso. Fabri piensa que tú y Jan estáis prometidos. No es necesario. Le dije que habíamos roto. Voy a hacerte una pregunta. ¿Fabri te pidió algo más aparte de la fórmula de tu perfume? ¿Algo relacionado con la agencia? ¿Te ha comentado si tiene algún plan con respecto a la agencia? No, solo le interesa la fórmula. Bien, entonces no hay ningún problema. Deja que él salve la empresa y que Sanem le dé lo que ella crea oportuno. Vale, estoy de acuerdo contigo. Sanem ha sido muy desconsiderada al hablar con el señor Fabri sin tu consentimiento, ¿de acuerdo? Pero Sanem siempre actúa así. No es nada nuevo. No entiendo por qué ahora de repente te molesta tanto. ¿Entonces yo puedo irme ya? ¡No! Jan, la única forma de salvar la empresa de tu padre es colaborar con Fabri. Por favor, piénsalo bien. Piensa en todos tus empleados. Tú les aprecias. Siempre dices que sus derechos son lo más importante. Jan, al menos piensa en tu padre. Siempre pienso en él, Eren. Saldremos de esta. Necesitamos una solución urgente. Tú sabes mejor que yo que la situación es muy seria. No quiero a Fabri en mi agencia. Es nuestro cliente más importante. Está viniendo aquí constantemente. Jan. Oye, ¿no estarás haciendo esto por motivos sentimentales? ¿Sentimentales? ¿A qué te refieres? En la fiesta pensaste que Fabri estaba coqueteando con Sanem y te fuiste enfadado antes de firmar el contrato. Me pregunto si estarás cometiendo el mismo error. Porque solo un loco rechazaría la oferta del señor Fabri en esta situación. De acuerdo, sí. Tienes razón. Sí, es la verdad. Debemos cuidar de nuestra empresa. Supongo que Sanem es la ganadora en todo esto. Ahora formará parte de una gran compañía de perfumes. Ven aquí. Ven. ¿Les has vendido este perfume? O quizás vas a crear nuevas fórmulas para ellos. Eso a ti no te atañe. Cierto. Con todos los problemas que tenemos, no me preocupan en absoluto tus perfumes. Ahí viene el señor Jan. Aquí no hay nada que hacer hoy. Podéis iros a casa. ¿A casa? La casa es un sitio a donde uno va para descansar al final del día. ¿Por qué habrá dicho eso? Es que no me huele nada. Ha conseguido preocuparnos. Esto parece grave. Nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo pesa? Sí, dicen que la carne humana es la más pesada que hay. Aihan, no consigo contactar con Sanem. ¿Dónde se habrá metido esa chica? Seguro que la han secuestrado. Para. Te estoy diciendo que nadie ha secuestrado a Sanem. Vengamos a hacer... ¡Shh! ¡No grites! Por el amor de Dios, Sanem está ocupada en el trabajo y tú no haces más que buscarte problemas e involucrarnos a los demás. Oye, ¿por qué dices mi nombre? ¿Qué pasa si se despierta y te oye? ¡Parad de una vez! ¿Que por qué digo tu nombre? ¿Que por qué digo tu nombre? Este hombre ha visto tu cara y tú le has traído a nuestro barrio. ¿Qué basta si sabe tu nombre? Sí, cometí un error estratégico. Ha sido mi primera interacción con la mafia. La próxima vez me pondré una máscara. Musa, por el amor de Dios, vamos a dejar a este hombre. Nos estamos metiendo en un buen lío. Además, Sanem está bien. Ella no tiene ningún problema en absoluto. Por cierto, una pregunta. ¿Por qué estoy cargando con esta silla? ¿Acaso es obligatorio que el secuestrado esté sentado? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que le dejemos sentado en el suelo? Eso no es nada bueno. Puede provocarle serios problemas de salud. Además, Sanem está en peligro y yo tengo problemas con la mafia. Tienes que ayudarnos. Mira, ya hemos llegado. Aihan, abre la puerta. Corre.
¡Ay, seguro que es un sitio muy oscuro! Venga, ¿pero qué dices de peligro? No hay ningún peligro. Vamos a dejar este paquete y a salir corriendo de aquí. Entra, entra, entra ahí. Estas cosas siempre se hacen en la oscuridad. ¿Pero qué estamos haciendo? ¡Oh, madre mía! ¡Su móvil está sonando! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya está bien, no te sulfures tanto. Ya hemos llegado. Que no se sulfure, hemos secuestrado a un hombre. Calmaos, vamos a dejarlo aquí. ¡Hermano, hermano! ¡Estás dejando tus huellas dactilares por todas partes! No puedo bajarlo, tienes que dar la vuelta. ¿Dónde quieres que me ponga? La cabeza va hacia el otro lado. ¡Dios mío! ¡Tened cuidado! Esto es algo nuevo para mí, nunca había secuestrado a una persona. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Está muerto! ¡Está muerto! No te preocupes, no está muerto. Ay, Musa, ¿en qué lío nos has metido? ¿Dónde estará? Voy a tener que coger un taxi. Estoy esperando una carpeta roja. Avísame cuando llegue, ¿de acuerdo? Esa carpeta ya está aquí, señor Embry. Encuentra la carpeta. Mi hermano no debe verla. Contiene información sobre nuestra madre. Información relativa a la empresa que debimos habérsela enviado. ¿Podemos hablar? No. Cometí un error. Y lo siento. Ojalá pudiera volver atrás. Fabry es nuestro socio. Yo gestiono las acciones de nuestro padre, pero tú no tienes ninguna, así que no tienes nada que hacer aquí. ¿Pero qué dices, hermano? Esta empresa es mi vida. Haberlo pensado antes de ponerla en esta situación. Aún no sabemos si estamos en quiebra. Y por tu culpa he tenido que asociarme con Fabry. Muy bien. Pero al menos deja que te ayude durante un tiempo. Soy experto en asuntos financieros. Puedo trabajar desde casa. Embry, tu trabajo aquí ha terminado. ¿Lo entiendes? No vuelvas por aquí. Vete. Sea, por favor, cuéntame ahora mismo cuál es tu plan exactamente. Tranquila, vamos avanzando, que no cunda el pánico, estamos improvisando. Ese teléfono no para de sonar. Ay, ¿quién le estará llamando? ¿Su madre, su padre, sus hijos? Es posible, vamos a desenrollarlo. Osman, ayúdame. No, yo vamos, no pienso ayúdame. Tocarlo. Que Osman, no ayúdame. No quiero mirar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Ayhan? No toques nada. Musa, no seas idiota, deja a este hombre en paz. ¡No lo toques más! ¿Qué estás haciendo? ¡Para tocarlo! ¡Musa, ¿qué haces? ¡Por el amor de Dios, para ya! ¡Hemos secuestrado a un hombre, tío! ¡Intenta calmarte y piensa racionalmente! Osman, es demasiado tarde. No hay nada que pueda hacer. No tengo nada que perder. ¿Y qué pasa con nosotros, eh? Le está llamando el jefe. Debe de ser Fabry. ¿Pero qué hacéis? Si está llamando el jefe, si eres como loca. ¿Qué haces tú con él? Voy a coger la llamada. Nosotros nos vamos. ¿Te quedas solo con esto? ¿Estás loco? ¡Devuélvemelo! Hola, espera un momento. Deja ese teléfono. Es solo un segundo. ¿Qué estás haciendo? Eres Fabry, tengo a tu chofer. Está aquí conmigo, es mi rehén. ¿Que has secuestrado a mi chofer? ¿Es una broma? ¿Quién eres tú? No debería ser Musa quien persiguiera a ese hombre, pero qué locura es esta. ¡Ven aquí, ladrón! Mi nombre no importa ahora mismo. Vámonos de aquí, que se las arregle él solo. ¡Aquí te quedas, Musa! Entrégame a Sanem y recuperarás a tu chofer. Es un trato simple y no se te ocurra llamar a la policía. Ven tú solo. Vale, cálmate ya. Disculpe, ¿puede llevarme al sitio donde me ha recogido? Claro, señor.
Te advierto que estás acabando con mi paciencia. Vas a terminar agotado. ¿Qué haces? Te vas a enterar de lo que es bueno. Oye, oye, no me muerdas. ¿Qué eres, un perro? Ven aquí. Quieto, quieto. Ven aquí, quieto cobarde. Ya. Siéntate. Devuélveme mi teléfono. Ya está bien. Siéntate. Devuélvemelo. Baja ya. Que bajes. Sanem, ¿a dónde vas? ¿Qué haces aquí todavía? El señor Emre está muy preocupado porque el señor Yan lo ha despedido. He pensado que a lo mejor puede necesitar mi ayuda. Nadie puede ayudarle, Leila. Es un problema sin solución. Sanem, ¿por qué hablas así del señor Emre? Lo está pasando muy mal. ¿Por qué no empatizas un poco con él? Está bien. Haz lo que quieras. Yo me voy. Pero Sanem... Señor Fabric, ¿ha olvidado algo? Acabo de recibir una llamada rarísima relacionada con la señorita Sanem. ¿Con Sanem, dice? Sí, sí, señorita Sanem. Alguien acaba de llamarme diciendo que ha secuestrado a mi chofer. ¿Qué? Sí, me ha dicho, tráigame a Sanem Aydin y me ha mandado la dirección. Está en su barrio. ¿Sanem Aydin? ¿Estás seguro? Desde luego que sí, mire esto. Perdone, pero ¿ha dicho que han secuestrado a su chofer? Sí. Sí, eso está cerca de mi barrio. ¿Quién querría secuestrar a su chofer y que yo sea el rescate? Musafer. ¿Musafer? ¿Quién es Musafer? Un chico que tuvo una infancia traumática, pero no es peligroso. Seguro que todo esto no es más que un malentendido, ¿de acuerdo? Esto es algo más grave que un malentendido. Sí, es verdad. Ahora debe estar muy asustado y no debe saber qué hacer. Deren, ¿qué ha pasado? Algo dramático. Alguien del barrio de Sanem, un tal Musafer, ha secuestrado al chofer de Fabri. ¿Por qué? No lo sabemos. Todo lo relacionado con Sanem siempre acaba complicándose. Como perdamos el contrato con Fabri por su culpa, te juro que descuartizo a esa muchacha. No lo irá, solo mis efectos personales. Señor Emre, no se desanime. Usted es una persona fuerte. Ya ha superado situaciones difíciles y lo volverá a hacer. Yo me disgusté mucho cuando me enteré de lo del soborno, pero luego comprendí que su intención era buena. No sea pesimista. ¿Se llevará esto también? No, solo estas cosas. ¿Has visto lo que había en esta carpeta? No, ¿de qué se trataba? ¿Qué está buscando exactamente? Maldita sea, maldita sea. Leila, ¿ha entrado alguien en mi despacho? ¿Yan, Sanem, Gulid, Yeyey? No, todos estaban en la reunión. ¿Qué está buscando? A lo mejor puedo ayudarle. No puede ser. De acuerdo, te lo diré. Pero ahora tengo que irme. ¿Quiere que le recoja todo esto? Oh. No se solucione. No vas a encontrar trabajo en todo Estambul, Sanem. Tendrás que irte a la otra punta del planeta para ganarte la vida. No tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué me echas a mí la culpa? Shh. Perdone, señorita Sanem, ¿ha dicho algo? Oh,
Señor Fabri, ese chico del barrio de Sanem es una persona inofensiva. Iremos allí, recuperaremos a su chofer sano y salvo y podremos olvidar todo este asunto. Sí, todo quedará olvidado porque es un pequeño incidente sin importancia. Ese hombre, Mustafa. Musafer. Sí. He oído que está obsesionado con usted desde niño. Interesante. Resulta que los hombres se vuelven locos por usted. Sí, están tan locos por mí que todos me odian a muerte y ni siquiera me miran a la cara. En ese aspecto tengo mucho éxito. La obsesión es buena. La obsesión hace a las personas más fuertes. Espero que nuestros clientes también se obsesionen con su perfume, señorita Sanem. Seguro que sí, pero que sea por algo real o ficticio ya es otra historia. Lo realmente importante es que se obsesionen. Siga recto. Vamos bien.